Ah, señor juez, piense que es dura e ingrata la labor que me he echado a cuestas, formular la historia de Santa Fe. Ahí está perfecta. ¿No le dijo usted que no tardaría? Muchas gracias, hijos. Y que alguien esté pendiente de la puerta, el señor Don Inocencio no tardará en venir. Señor, mi señora doña Perfecta. Buenas tardes, Rosalito. No le hice esperar mucho. Había tanta gente en misa. Por Dios, señora, no diga eso. Usted sabe que atenderla es mi obligación y créame que la cumplo de mil amores. Usted siempre tan fino, licenciado. Pero vamos a entrar, que con este sol nos vamos a chicharrar. ¡Qué descanso! Creí que no íbamos a llegar nunca. Y me temo, licenciado, que voy a tener que abusar de su bondad. Ordene usted, doña Perfecta, que lo que esté en mi mano... Me permite que lo abandone unos instantes. Lo dejo aquí con mi hermano. Cayetano, ¿por qué no dices que les traigan unas empanaditas de la Concepción? ¿Cómo no? Vamos, Rosario. Sí, mamacita. Con su permiso, señor licenciado. Pase usted, Rosarito. Tome usted asiento, señor juez. Gracias. Voy a traerle su copita. Señora, señora, carta de México. No me digas. Sube a arreglarte, Rosarito. Gracias, librada. Sorpresa, hija mía. La carta es de tu tío Juan Rey. ¿Y qué te imaginas que me dice? No sabría decir, mamacita. Pero a juzgar por su cara, creo que debe ser algo bueno. Que tu primo Pepe viene a Santa Fe. Viene a pasar unos días con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué no te da gusto? Sí, me da mucho gusto. ¿Te quedaste muda? ¿Por un momento creí? No, mamacita. Es que usted misma lo dijo. Fue una sorpresa. Tienes razón, hija. No debía habértelo dicho con tan ligereza. Pero es que la primera sorprendida fui yo. Es natural. ¿No dice cuándo llegará? A mediados del mes. Pero a ver, hija, a ver. ¿No tienes curiosidad de conocer a tu primo? Madre, no quisiera engañarla, pero tanto se ha escrito usted con mi tío y tanto se ha hablado de mi primo que... He de confesarle que sí. Tengo una poquita de curiosidad. Vamos, ¿por qué no había de comprenderlo? Ahora una cosa. Tenemos que ser muy amables con tu primo. Quiero corresponder a tu tío, aunque sea en tan poco, a todo lo que le debemos. Adelante. Señora, el señor Don Inocencio acaba de llegar. Y también doña Remedios y el niño Jacinto. Gracias, librada. Di al señor don Cayetano que me haga el favor de atenderles. Ahora mismo bajo. Sí, señora. Bueno, hijita. Tengo que darme prisa, que estoy haciendo esperar a esas personas. Mamacita. ¿Sí? ¿Podría yo leer la carta de mi tío Juan? Hijita, nunca he tenido secretos para ti. Juntas hemos leído todas las cartas de tu tío. Pero esta... Esta sí no. Trae secretos que no son míos, sino de tu tío. Usted siempre metido en libros, don Cayetano. Se parece usted a mi Jacintito. ¿Y la señora doña Perfecta? ¿No tendré que subir? Tal vez se le ofrezca algo. Acaba de recibir carta de México. No me diga. Ahora me explico que no haya bajado. Espero con impaciencia, don Cayetano, echar un vistazo a ese primer capítulo. No habrá usted pasado por alto la labor de nuestra Santa Iglesia. Pierda usted cuidado, don Inocencio. No podría ignorar hechos tan relevantes. La señora. Qué pena. Tenerlos esperando tanto tiempo. No tiene importancia. En tan grata compañía, ninguna espera es larga. Menos mal. Don Inocencio, le debo una satisfacción. No hablemos de ello, señora, por favor. He estado hablando de historia con don Cayetano. Gracias, Cayetano. Pero vamos a sentarnos.
que tengo mucho que decirles. Creo que aquí estaremos muy bien. Ahora mismo nos van a traer unas copitas de Jerez Remedios. Don Inocencio, ahí, por favor. Jacintito, ¿quieres hacerme el favor de arrimar una silla para el señor juez? Gracias, no es necesario. Yo prefiero permanecer de pie. Como usted guste, ya sabe que está usted en su casa. Gracias, mil. Lo mismo tú, Jacintito. Muchas gracias, señora. Me imagino que estarán impacientes por saber a qué los he llamado. Ayer tuve carta de la capital. Me dicen que hay mucho descontento entre las buenas familias, pues el gobierno ha empezado a incautar sus bienes, con el pretexto de averiguar si también pertenecen a la iglesia. No, ¿cómo es eso? No me diga. ¿Quiere decir que esos bárbaros van a dejar en la miseria a todas las familias decentes? Es que mi hermana ignora que todo eso es producto de los ateos que formularon las leyes de reforma. Unos politiquillos miserables. Pero no hay que alarmarse, don Inocencio. El Señor siempre sabe encontrar el modo de destruir a sus enemigos. ¿Cómo? En la capital también se habla mucho de que un general que estaba en Oaxaca acaba de pronunciarse contra el gobierno. Un tal Porfirio Díaz. Pero ¿cómo puede ser eso? Si ese Porfirio Díaz está considerado como liberal, peleó al lado de Juárez. Es otro enemigo de Dios. Cierto, muy cierto, señor licenciado. Pero el tal Díaz quiere derrocar al gobierno que sostuvo. ¿Quién entiende a estos endemoniados liberales? Son como el alacrán. Acabarán por picarse solos. Muy bien observado, don Inocencio. Ahora solo falta empujar, digámoslo así, esa colita de sus pasiones para que vuelva el país a manos de adeptos a nuestra causa. Ah, ¿no crees? Justamente, señor. Ramos, acércate, acércate. Ofrécele una copita al señor don Inocencio. Claro, Ramos. Esto hay que celebrarlo. Sí, es como para echar las campanas a vuelo. Y yo he de decir, qué valioso instrumento ha encontrado Dios en Doña Perfecta. Ah, gracias, Ramos. Ante los ojos de Dios, todas sus criaturas son igualmente valiosas. Gracias, no veo. ¿Cómo? ¿En un día como este? Además es Jerez. Vamos, hijo. ¿No vas a desairar a la señora? Si se va a pensar tal cosa, entonces, con todo gusto, señora. Así fuera veneno. Entonces, salud. Salud. ¿Pero cómo? Rosarito no va a estar con nosotros. No me imagino por qué no ha bajado. ¿Librada? Ordene, señora. Además, no tenemos que esperarla. Ella no bebe ni gota. Librada, sube a decirle a la niña que la estamos esperando. Con todo gusto, señora. Tú, Ramos, si quieres, puedes servirte una copita. Muchas gracias, señora. Niña Rosarito. Rosario. ¿Dónde te has metido? Rosario. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué traes ahí? Ay, Librada. Es que vine a ver esta carta de mi tío Juan. No le vayas a decir a mi mamá que me viste, por favor. Mi hermano Juan dice que mi sobrino estará aquí a fines de la semana que entra. Aprovechará su viaje para ver unas tierras que tiene aquí en Santa Fe. Debemos estar ansiosos porque llegue. Mi sobrino es un hombre de ciencia. Estudió para ingeniero y se perfeccionó en Europa. Estoy segura que nos será muy útil. La ayuda de un hombre joven e instruido es siempre valiosa y en estos momentos inestimable. Además, mi hermano Juan y yo abrigamos la esperanza de que entre mi sobrino y Rosarito se despierte un afecto mayor a la natural simpatía entre primos. Ni mi hermano ni yo pretendemos forzar una situación. Dejaremos que sus propios corazones decidan. No sería cristiano el imponer nuestra autoridad de padre. Muy desprendida es su actitud, señora doña Perfecta, pero también es deber de los padres guiar a sus hijos hacia una atinada selección. Espero que pronto tendrá usted la oportunidad de comprobar que así ha sido. Ramos. Diga, señora. Esta semana no irás al rancho. Tendré que mandarte a la estación a esperar a mi sobrino, el ingeniero Rey. Como usted ordene, señora. ¿Que me mandó usted llamar? Sí, hijita. Aquí está doña Remedios y Jacintito. Perdón, doña Remedios. Es natural, hija. Me imagino que todos tus pensamientos serán para ese primo que viene en camino. Tanto Rosarito como yo solo pensamos en cómo pagar en ese joven la deuda que tengo con mi hermano. Pensamientos de cualquier otro orden no han cruzado por la mente de mi hija. Creo que es nuestro deber de buenos cristianos
el respetar las inclinaciones y los sentimientos de los demás. Y aquí se quedan. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe, patrón? ¿Dónde va, amigo? Para Santa Fe. Pues se me hace muy raro y muy vestidito de catrín. ¿Y esas cosas que lleva ahí? Son libros y mi equipaje. Lo mejor será que lo lleve con mi capitán y así salimos de dudas. Vamos, tírele por aquí. A formar respuesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira nomás. Así venía mi capitán desde que se nos entregó en el cuartel. ¿Y cómo sabes que así venía? ¿O de qué otra manera? ¿Estás seguro? Pues ni modo que yo le haya echado el gorgojo. O solo que se haya picado solo. Si serás idiota, se picó por tus descuidos. ¿Y ahora qué va a comer la gente? Que se me descuente del premio, capitán. Si en un año no ganas para pagarlo. Mira nomás. Mira nomás todo el frijol, todo el maíz con gorgojo. Debería yo mandar que te asaran ya que nos vas a dejar sin comer. ¿Y ahora tú qué? Mi capitán. Con la novedad de que traigo esos dos que encontré en el camino, pensé que... Ah, luego los veo. Ahorita no estoy para eso. Este imbécil que se le gorgojeó todo el abastecimiento. Si me dan ganas de... ¡Baje la mano! ¿Entonces los pongo en el hoyo hasta que usted resuelva? Perdone, mi capitán, pero creo que hay manera de salvar esa... ¡Devuelva su puesto! Espérate. ¿Qué fue lo que dijo usted? Digo que conozco un procedimiento para salvar las semillas, señor capitán. ¿Sí? ¿Qué acaso es usted brujo o qué? Soy ingeniero y perito en agronomía. Ah. Bueno, ¿y qué cree usted que sea lo mejor que se puede hacer? Disponga usted que la semilla se extiende y luego se le cubre con las lonas de las tiendas a formarle una especie de cámara. Y con la pólvora de unos 50 cartuchos, los gases harán las veces de un fumigador. Esto es un poco rudimentario, pero dadas las circunstancias, creo que... Caramba, ingeniero, pues francamente no me había dado cuenta. De manera que usted quiere que las tiendas se... Con las tiendas de campaña... ¡Llaman! ¿Pero qué no oyen que están tocando? ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Ya llegó nuestro viajero! ¡Señor don José! ¡Caramba! ¡Ya tenemos aquí nuestro viajero! ¡Venga acá que le dé un abrazo! ¡Qué gusto en verte! Igualmente, don Cayetano. ¡Por fin te tenemos aquí! ¡Y por fin voy a conocer Santa Fe! ¡Ya era tiempo! Perfecta no ha de tardar. Ha ido a la misa de la congregación, ¿sabes? Es la presidenta. No podía faltar. Pero ya tocaron a la elevación. Es el mejor aviso que ya no tarda. Mira, ven. Ven para acá. ¿Cómo te fue de viaje? Bueno, el tren es infumable. Nunca llega a tiempo. Pero el camino a Santa Fe es de maravilla. No lo negarás. Aquí estaremos mejor, porque tú debes de venir cansado. No cabe duda que mi padre tiene un don especial para describir. Nada de esto es nuevo para mí. Mi tía perfecta. Tal como yo la recuerdo. Oye, pero no esperes encontrarla así. No en balde pasan los años. Mi tío Polentinos. De él sí no tengo el menor recuerdo. El tarambana de mi hermano. Triste es decirlo, pero con su muerte se acabaron los sustos en esta familia, aunque nos dejó en la ruina. Pero mira, ven, aquí está el que fue nuestra salvación, tu padre, a quien todos bendecimos en esta casa. Gracias a él, perfecta es dueña y señora en Santa Fe. Gracias a... Y de mi prima Rosario, ¿no hay algún retrato? ¡Ah, Brimón! Oye, aquí internos. Porque perfecta, ¿sabes? Nunca me dice a mí nada. ¿Es verdad que vienes para llevártela? Perdón, Cayetano, si ni siquiera la conozco. Bueno, perdóname la indiscreción. Pero mira, ven, para que recuerdes al resto de la familia.
pedía su retrato, aquí la tienes personalmente. Es tu primo Pepe, Pepe Rey. Mucho gusto. Le estamos esperando a usted desde... Pero háblale de tú, tonta, si es tu primo. Claro, y llámame Pepe. No sé si pueda. Se me hace tan raro. ¿Raro por qué? Somos primos desde chiquitos. Eso sí, ni negarlo. Bueno, una cosa. A ver si se te ha olvidado mi encargo. Un encargo que le hice a tu papá. ¿Dice usted de sus libros? Uh-huh. Ahí vienen con mi equipaje. Parece que los estaba descargando Ramos. Pues vamos allá, ¿quieres? Ardo en deseos de verlos. ¿Vamos? Vamos. Ahí lo tienes. ¡Magnífico! Vienen todos, ¿eh? No las había metido, don Cayetano, porque tuve que llevar la mula al machero. Ajá. ¿Quieres que te enseñe tu recámara? Sí, anda, llévalo. Yo, mientras tanto, voy a buscar algo para abrir este cajón. Anda, ven. ¿Te gusta? Ya me parece que he vivido aquí toda mi vida. ¿Pero a quién se le ocurre poner esto sobre la cara? Te pusimos este zarape de más por si tienes frío. Aquí las mañanas son muy frescas. Por esta ventana entra el sol una mañana. Si te molesta, aquí tienes los oscuros. Y no se te ocurre abrir las dos ventanas a un tiempo porque hace corriente y las corrientes son muy malas, ¿eh? Señorita, aquí no se hará más que lo que usted ordene. Burlón. Y mira... Aquí tienes tu ropero. Aquí tienes para tus camisas, corbatas, ropa interior. ¿Quieres que te guarde tu sobre todo? Ah, ¿sabes? También te pusimos ese canario. Canta como un loco todo el día. No me explico cómo no te recibió cantando. Ah, pero si te choca lo quitamos, ¿eh? Y mira... Esa ventana es la de mi recámara. Allí tenía yo antes el canario. Esa es mi mamá. ¡Qué gusto le va a dar! El niño, su sobrino, hace poco que llegó. No me digas. ¿Dónde está? Mamacita, aquí está Pepe. Tía. Pepe. Pero a ver, deja que te mire. Jesús, ¿cómo te pareces a tu padre, hombre de Dios? Dime, ¿cómo está tu papá? Sus propósitos eran los de venir conmigo, tía. Pero el médico tuvo miedo de que un viaje tan pesado fuera demasiado para él. Y yo sin poder moverme de esta cárcel. Todos los días pido a Dios que mis cosas se arreglen para poder ir a México a ver a Juan. El que ha sido más que un hermano para mí. Pero en fin, Dios ha permitido siquiera que tú vengas. Solo así podremos demostrar a tu padre nuestro agradecimiento. No diga eso, tía. ¿Cómo se puede hablar de recompensas entre hermanos? Digno hijo de tu padre. Pero mira qué tonta soy. Tú has de venir cansado y muerto de hambre. Y tenerte aquí yo al vivo rayo de sol. Ven, vamos a comer. No hay cuidado, tía. Hace un poco de frío. ¿Qué enseñaron a Pepe su recámara? Sí, mamacita. ¿Y creerás que el canario se estuvo callado cuando Pepe entró? Imposible. No lo puedo creer. Ah, pero en cambio estoy muy bien instalado, tía. Cayetano, deje esos libros por la paz y ya vamos a comer. ¿Son los que me trajo Pepe? Rosario, lleva a tu prima que conozca el comedor. Sí, mamacita. Juan me mandó todos los que le pedí y otros que ni esperaba. Por Dios, Cayetano. Tienes toda la vida por delante para ver esos libros. ¿Qué no te das cuenta que tenemos que atender a Pepe? Mira, aquí se sienta mi mamá. Yo aquí a su derecha y allá Teotano. Pero lo más probable es que ahora te siente a ti a su derecha, a mí a su izquierda y a Teotano ahí contigo.
Qué bien se está aquí. No sé a quién culpar, si a Juan o a ti, pero le han mandado a Cayetano cuanto libro pidió. Claro que él es muy libre de leer lo que quiere, pero yo no puedo permitir que entren a mi casa estas iniquidades. Lutero y la revolución reformista de la Iglesia Católica. El culto de la razón y del ser supremo. En mi casa, nunca. En esto sí que soy intransigente. Luchar toda mi vida porque en esta casa se viva siempre bajo el temor de Dios. Bueno, vamos a comer. Rosario, ahora tú te vas a sentar de este lado. Y Pepe, a mi derecha. Cayetano, tú junto a Pepe. Te damos, Señor, las gracias por la vida y el sustento. Nos los das tú por quien eres y no porque lo merecemos. Amén. 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 Ahora sí, nos podemos sentar. ¿Sabes lo que me decía de ti esta mañana, Rosarito? ¿Yo, mamá? Me dijo que como tú estás acostumbrado a los lujos de la capital y a las modas extranjeras, no ibas a soportar esta sencillez rústica en que nosotros vivimos. Rosario, puedo asegurarte que nada me molesta más que las falsedades de lo que se hace llamar la alta sociedad de la capital. Pronto vas a tener oportunidad de convencernos que no extrañarás la vida del gran mundo. Para mí no hay mundos grandes ni pequeños, tía. Aquí se respira la tranquilidad que siempre he deseado. Quiera Dios y siempre puedas decir lo mismo. Está bien, Guadalupe. Te está quedando muy bien. Te felicito. Gracias, señor. Veamos el estofado. ¡Ay, Guadalupe! ¿Qué pasa, señora? ¿Y el orégano? ¡Ay, Jesús María y José! ¿Cómo se me fue a olvidar? Pues anda, antes de que entre al tercer hervor. Sí, sí, señora. ¿Se te ofrece algo, Ramos? Gracias, señora. Yo espero. Confiemos en que no nos vaya a quedar muy fuerte. Sí, señora. Tú quédate librada. Yo tengo que ir a arreglarme porque más tarde no voy a tener tiempo. Como usted ordene, señora. ¿Tenías algo que decirme, Ramos? Pues, no soy yo para decírselo, señora. Pero quería informarle que el señor ingeniero y yo fuimos detenidos en el camino por unos soldados del gobierno. ¿Cómo? Nada de cuidado, señora. Salimos sin tropiezo. Parece que el señor, su sobrino, tiene gran amistad con esa gente del gobierno. El señor ingeniero sacó unos papeles y el oficial ordenó que se nos dejara el paso libre. ¿Eso es todo lo que querías decirme? Sí, señora. Pues muchas gracias, Ramos. Que el mismo Chopin desde el cielo es tu inspiración. Don Inocencio, es usted muy amable. Oh. Pues aquí tiene a mi sobrino. Es el retrato de mi hermano Juan. Ya tenemos noticias en Santa Fe del enorme valor científico del señor ingeniero. Oh, ahí es nada. Europa, Alemania, en fin. Ningún valor científico, señor Don Inocencio. Mis conocimientos se limitan a las materias que hay que cursar para obtener el título de ingeniero. Y como tal, gracias, tía. Vengo aquí a Santa Fe comisionado por el gobierno del centro para hacer un estudio geológico de la cuenca del río. Y dígame, señor don José, ¿por qué no estudió la misma carrera que su padre? Pues sabe usted, la abogacía es una profesión que aborrezco. No obstante haber abogados muy respetables, entre ellos mi padre. Pero figúrese usted, obligarse a defender por igual el pro y el contra de una causa. ¿No es un absurdo?
Por Dios, Pepe. Mira lo que dices. Perdónelo usted. ¿Es que tú no sabes que don Inocencio estudió leyes? Además, es un gran humanista. Cursó toda la carrera eclesiástica. Y si no llegó a ordenarse fue porque su humildad lo hizo pensar que no era digno de la investidura sacerdotal. Gracias, señora doña Perfecta. Muchas gracias. Pero es a Dios a quien debo agradecer que me haya iluminado en esa ocasión, pues ahora tengo la oportunidad de ser útil a su iglesia tratando de recuperar los bienes que tan injustamente le han sido arrebatados por virtud de las mal llamadas leyes de reforma. Muy bien dicho, don Inocencio. Pero Pepe también ignora que Jacintito es todo un portento en leyes. ¿No es verdad? Señora, muy lejos de mi ánimo el admitir que Jacintito sea un prodigio de sabiduría, pero sí considero justo aclarar que tengo en él una valiosa ayuda en esta cruzada de cuidar que los bienes de nuestra Santa Madre Iglesia tengan un buen destino y no el de caer en manos de políticos ambiciosos que se cobijan con la bandera de una supuesta beneficencia pública. Perdóneme usted, solo hablé en términos generales. Perdonado, perdonado, señor ingeniero. Pero siéntense ustedes, por favor. Aquí, doña Perfecta, tenga la bondad. Gracias. Usted siempre tan gentil, señor juez. Vamos a ver, mi señor don José. ¿No os ha dicho qué impresión tiene sobre nuestro querido Santa Fe? Dice que le gusta mucho. Es tan bonito, ¿verdad, Pepe? Sí, sí. Pero mi opinión no es de tomarse en cuenta. Pero su impresión de la región, de sus posibilidades. Eso es. Sí, sí. Háganos un relato de su primera impresión. Pues en realidad es muy poco el tiempo que llevo aquí. No he podido formarme un concepto justo. Aunque sí me apenó ver mucha gente pobre. Para eso está la caridad, mi querido Pepe. Desde luego, tía. Pero creo que siempre es más provechoso explotar las riquezas naturales, valiéndose de los adelantos de la ciencia. Exacto. Pero aquí en Santa Fe, muy rústicos, muy ignorantes, preferimos conservar nuestros nobles sentimientos y el santo temor a Dios. La ciencia no es más que la habilidad para transformar los tesoros de la naturaleza que Dios nos ha dado con el fin de que la humanidad pueda vivir mejor. Palabras, palabras y nada más que palabras, mi señor don José. Porque no es de la ciencia de Dios de la que ustedes alimentan sus afanes. Para el mundo actual, la ciencia se reduce a números, reglas, rayas, fórmulas. Esa es la ciencia del hombre que solo sirve para aumentar sus y que acabará por dejarle convencido como al demonio de que es un ser que todo lo puede. Eso opinan de la ciencia los que la temen y la ignoran. Las ánimas. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las ilumine la eterna luz. Del poder del infierno libra, Señor, sus almas por la misericordia de Dios. Descansen en paz las ánimas del purgatorio. Amén, Jesús. Y dígame, señor ingeniero, ¿qué opina usted del darwinismo? Hombre, pues, apenas si conozco las doctrinas de Darwin. Pero sí tengo entendido que ofrecen un adelanto para la ciencia. Ciencia, ciencia. ¿Qué no se puede hablar de otra cosa hoy en día? Para mí que eso de la ciencia son cosas de brujería. Peor que eso. Todo se reduce a que descendemos de los monos. Y parece que los hombres de ciencia han llegado a pensar en la selección natural. Ah, eso sí, sí. Y ya nos vemos todos en un potrero para que los hombres de ciencia, los tales científicos, vengan a hacer la selección de los machos y de las hembras. Rosarito, tú te vas a acostar. Ya tocaron las ánimas. Debes estar cansada con tanto ajetreo. Anda, hijita, despídete de tus visitas. Sí, señora. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Que descanses, Pepe. Gracias, prima, igualmente. Te acompañaré hasta la escalera.
tiene usted que visitar nuestra maravillosa iglesia. Aseguran que como esta hay pocas en el mundo. Claro que usted, que ha visto tantas maravillas en el extranjero, no encontrará nada notable en nuestra vieja iglesia, pero nosotros, los pobres patanes de Santa Fe, la encontramos divina. Tú sabes mucho y de todo entiendes, pero si has de encontrar que nuestro templo no es una maravilla, es mejor que te lo calles. Les prometo que uno de estos días visitaré su iglesia con el mayor interés. Y si mi tía me lo permite, me retiro. Muy bien, Pepe. Si eso es lo que deseas, que descanses. Gracias, tía. Téngame por tonto, don Inocencio, que prefiero fama de necio a poseer esa ciencia de Satanás que usted se empeña en atribuirme. Pero mi señor don José... Tía. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Mi señora doña Perfecta, yo creo que no debemos seguir desvelándola. Después de todo, ya tuvimos el gusto de conocer a su sobrino. Muy atinado, señor juez. Creo que debemos retirarnos. Realmente, todos tenemos mañana mucho que hacer. No quiero detenerlos más. Sé que no habrán dado ninguna importancia a las palabras de mi sobrino. No, por Dios, señora. Es tan joven. Desde luego, señora, desde luego. Vamos. Señora. Los abrigos de los señores. Don Inocencio. Temo que voy a tener que robarle unos minutos más de su atención. Con todo gusto, señora, con todo gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Qué opinión se ha formado usted de mi sobrino? Mal andamos. No me gustan sus ideas. Estos hombres del siglo que creen tener patentes de sabiduría solo porque en la universidad aprendieron un mucho de todo y nada de Dios. Dios mío, esperarlo con tanta impaciencia y resultar con que tenemos al enemigo en casa. Me pareció observar también que entre Rosarito y el ingeniero hay ya algo más que la natural simpatía entre primos. Don Inocencio, ha sido usted muy amable. No quiero seguir abusando de su bondad. No tiene usted nada que agradecerme, señora. Estimé que era mi deber el prevenirla. Desde luego. Buenas noches. Hay que ser fuertes. No debemos perder la fe en Dios. Buenas noches, don Inocencio. Thank you.
Señor. Dios mío, ilumíname. ¿Qué debo hacer? Es el hijo de mi hermano. Buenos días. Buenos días. Usted es el sobrino de doña Perfecta, ¿verdad? Sí, señor. José Rey para servirle. Gracias. Tengo mucho gusto en conocerle. José Juan Arciniega, su servidor. Aunque sabe, esas traviesas de las Troyitas me bautizaron con el mote de Juan Tafetán y así se me ha quedado. Todo Santa Fe me llama ahora Juan Tafetán. Pues enhorabuena, señor Arciniega. Debería molestar a ver si tiene usted algún perfume o algo que se pueda obsequiar a una señorita. ¿Un perfume? ¡Oh, mi señor ingeniero! ¿Pero de dónde voy a sacar yo tal cosa? Aunque ahora lo verá, el año pasado que estuvo aquí el viajero, me dejó unos dos o tres. Sí, recuerdo que doña Perfecta misma me compró uno para perfumar el manto de la Virgen. Aquí lo tiene. A ver qué le parece, señor ingeniero. No creo que se le haya ido el aroma. Estos pomos vienen re bien cerrados. Los traen desde Francia, imagínese usted. ¡El viático, don Juan! ¡El viático! Debería usted descubrirse siquiera, majadero. Adiós, señor ingeniero. Parece que el señor ingeniero anda midiendo las calles de Santa Fe. ¿Estará pensando en derrumbar nuestra parroquia para abrir una nueva calle? Pues si esos son sus proyectos, me temo que no va a tener tiempo, tío. Porque le tengo reservada una sorpresa precisamente para el día de hoy. ¡Corridas de cuajada, patroncito! Ande, tío Pepe no conoce la plaza. Está bien, daremos una vuelta. Ustedes por delante. Gracias, don Cayetano. No sabes cuánto deseaba hablar contigo. La plaza no se pone muy bonita a la entrada del verano. ¿Dices eso para desviar la conversación? Repito que bendita la hora en que Dios me inspiró para hacer este viaje. Sí, te oí. Y te oí bien, Pepe. Sé que esperabas que te preguntara por qué, pero... Mira, Pepe, siento que tú no eres para nosotros. ¿Pero cómo se te ocurre decir tal cosa? Pero no te detengas, por el amor de Dios. Van a creer que estamos enojados. Entonces aclárame eso que dijiste. Es que... no sé, pero... ¿será que tú vienes de otro mundo? Donde las personas tienen unas maneras muy finas y un modo de hablar muy ingenioso. No creo que aquí encuentres lo que tú necesitas. Se me figura que te aburrirás, que te aburres mucho y que al fin acabarás por irte. No entiendo por qué tengas que decir eso. Pero aún suponiendo que yo no me entendiera con la gente de Santa Fe, tengo la firme convicción de que entre tú y yo siempre existirá una gran armonía. Y sobre esto sé que no me engaño. Mi corazón me dice que no me engaño. Pero no me mires. Sigue caminando, por favor. Dime, ¿tú crees que me engaño? Pero si yo soy una provinciana, Pepe. No sé hablar, no me he visto con elegancia. Apenas sé tocar el piano. No digas eso. Yo sé muy bien lo que tú eres y lo que vales. Te aseguro que después de conocerte, mi único pesar es el no haber venido antes a Santa Fe. Exageras. Apenas si acabas de llegar. Sí, es cierto, acabo de llegar, pero... pero no te detengas. Sí, es cierto, acabo de llegar, pero el tiempo que tengo no ha variado para nada la primera impresión que tuve de ti. Al contrario, la he hecho más firme y ahora sé que te quiero. Te empeñas en que no vales nada. Pero tú tienes cualidades que si ahora no te las digo, es porque me las guardo para decírtelas en lo que nos queda de vida. Todo lo que sé en este momento es que te quiero y que te quiero como un tonto. Señor ingeniero,
Bueno, niña, ya es hora de que regresemos a casa. Perfecta nos debe de estar esperando. No lo puedo creer, don Inocencio. No lo puedo creer. Eso sería ya el colmo. Así es, señora. Pero yo qué podía hacer, sobre todo tratándose de su sobrino. Aún más. Y esto me consta porque lo vi desde la ventana de mi casa. Hubo que llamarle la atención al paso del viático, pues ni siquiera intentó descubrirse. Esto es imperdonable. Más que una irreverencia, es toda una ofensa. Mamacita. Don Inocencio, muy buenas tardes. Buenas, te de Dios, hija. Muy buenas tardes, tía. Don Inocencio, creo que usted y yo ya nos habíamos saludado, ¿no? Sí, joven. Cuando pasaba el viático. Exacto. ¿Pepe? No creas que te reprendo o que te quiero dar lecciones, pero creo mi deber hacerte una advertencia. Ya supe que visitaste nuestra iglesia, pero cuando vuelvas a hacerlo, sería conveniente que estuvieras en ella con un poco más de recogimiento. Me extraña, tía. Estuve en la iglesia con la mayor compostura. Observaron varias personas. Con decirte que la presidenta de la vela perpetua quería pedirte que salieras del templo. Ay, mamá, yo no creo que Pepe haya hecho nada que pudiera tú, Rosadito. Sería bueno que te fueras a tu cuarto y me esperaras ahí. Sí, señora. Con tu permiso, Pepe. Yo no he despreciado las creencias de nadie, tía. Soy algo distraído y mi atención estaba puesta en la obra arquitectónica. No pensé... Vamos, veo que te has molestado. Todo sea por Dios. Te ruego que me perdones. Hay que tener tolerancia con los artistas. Estos señores, cuando tienen delante una estatua, una armadura abollada, un cuadro podrido o una pared vieja, se olvidan de todo. Tal vez yo no entienda de arte, pero ya me doy cuenta de que hoy es costumbre adorar la forma y no la idea. No crea usted que absorbían mi atención las bellezas artísticas de que ustedes suponen que está lleno el templo. Artista, artista y nada más que artista. Gala de los sentidos. Que se la lleve el diablo. Ven acá, grandísimo ateo. Nos has insultado, pero te perdonamos. Yo, por mi parte, si he dicho algo que pueda ofender al señor ingeniero, le ruego que me perdone. ¿Qué trajeron esto para el señor ingeniero? Gracias, Libras. ¿Desde aquí? Veo que ya empiezas a relacionarte en Santa Fe. ¿Cómo? Pues, ¿de qué se trata? Es un citatorio para ir al juzgado. Y copia de una demanda en mi contra. No entiendo. Pero que no te había dicho que desmemoriada soy. Debe ser de tu pleito. ¿Cuál pleito? Si yo nunca he andado en pleitos. Jacintito estuvo aquí a disculparse conmigo porque tenía que demandarte. Tus colindantes se quejan de que en tus tierras nacen unas aguas malignas que han inundado sus cementeras. Cuestión de una pequeña indemnización. ¿Indemnización? Este será el primer fruto que saque yo de mis tierras en toda la vida. Creo que no debes de preocuparte. Es un incidente sin importancia. Aquí don Inocencio nos podrá ayudar. ¿Quisiera usted ser tan amable, don Inocencio? Mi sobrino no tiene a quien recurrir. Tendré mucho gusto en atender a este pleito, señora doña Perfecta. Y me perdonan, tengo que ver a Rosarito, que hoy la vi con muy mal semblante. Pase usted, señora, y me aprovecho para despedirme, pues yo también tengo que retirarme. Muchas gracias, don Inocencio. No cabe duda que es usted el ángel tutelar de esta casa. Tu permiso, Pepe. No dejes de ayudar a esa pobre gente. Sí, tía, pase usted. Pues me retiro, don Pepe. Y le repito que no debe usted preocuparse en lo absoluto. No, no, no. No vale la pena. Adiós, ingeniero. Adiós, señor don Inocencio. No, hija, no. No es que esté enfadada, pero no es conveniente que tú hagas observaciones, sobre todo cuando se han venido a quejar las damas de la congregación de la vela perpetua.
Pero mamacita, si yo estaba en la iglesia cuando Pepe entró... Tú no estás todavía en edad ni tienes el criterio para juzgar estos actos. ¿Y esto? ¿Perfume? ¿De dónde lo has sacado? Es un regalo que me hizo Pepe, mamacita. Pepe. Oye, Pepe. Toma. Quería suplicarte, hijo mío, te abstuvieras de hacer obsequios de cualquier naturaleza, Rosarito. Aquí en Santa Fe no es bien visto que un caballero le haga regalos a una joven. Tú me comprendes, ¿verdad? La rejolla esta es muy parecida a la que vimos el otro día. Lo que el Ministerio de Fomento quiere prevenir es que las cosechas no se pierdan por falta de agua o por sobra de ellas. En el 72 se perdieron las de todo el valle por sequía. Sí, señor. En el 69 tuvieron ustedes una inundación. Si distribuimos el agua debidamente, no habrá año malo. Siempre tendremos una... Sí, ingeniero, sí. Sus teorías suenan muy bien, pero son teorías. Nosotros tenemos años de trabajar sin ninguna dificultad y sin que nadie hasta ahorita nos hubiera venido a decir cómo hacer las cosas. Aunque así sea, usted como jefe político de Santa Fe debería de saber mejor que nadie lo que a su gente le conviene. Yo sé bien lo que nos conviene. Esta gente tiene años de cultivar sus tierras y no están para que gente de fuera venga a decirles cómo. No lo dudo, don Abraham. Pero vamos a suponer que este año no llueve. Ese es asunto del señor cura, no del Ministerio de Fomento. Y aquí están los señores de testigos. ¿Qué sucedió el año pasado? Que no llovió. Pero hicimos la procesión y al día siguiente no pudimos salir de nuestras casas del aguacero que cayó. ¿Que tú no vas a tomar café, Cayetano? Sí, gracias. Ya que no ha estado. Buen provecho a todos. Gracias, Pepe. Siéntate, has de tener hambre. Veo que ya están en el café. Qué pena, pero se me hizo tarde discutiendo con esa gente. Sí, sí. Ya supe que criticaste los sentimientos religiosos de esas pobres gentes. Caramba. Ya está usted enterada. Qué pronto le vinieron a avisar. ¿Llamó la señora? Sí, librada. Ya puede servir al señor. No, no me vinieron a avisar. Vinieron a quejarse. Tía. Por favor, mire, yo no he criticado ni sus sentimientos ni su ignorancia. Traté de hacerles ver que yo no podía rendir un informe al gobierno diciendo que la gente de aquí tiene más fe en una procesión que en un sistema de riego. Todo eso estará muy bien para ti, pero estas pobres gentes tienen derecho a cultivar sus tierras según sus gustos y sus creencias. Las tres tenemos que irnos. Nos perdonas, ¿verdad? Desde luego, tía. Pero siéntate, hijo, siéntate. Mamacita, ¿qué no podríamos invitar a Pepe? Él podría ir con nosotros. Pero qué ocurrencia. ¿Y dejarlo sin comer? Anda, su bebé por tu velo. Siéntate. Con permiso. Librada. Por favor, sube a mi cuarto y me bajas mi velo. Yo sirvo al señor. ¿Cuándo te puedes ver? Necesito hablar contigo. Me urge. Nunca me había sentido rodeado de tanta falsedad. Ay, Pepe. ¿Qué te podría yo decir? Hoy en la noche después de cenar... ¡Rosario! No me dices nada. Te he dicho que te quiero. Y tú aún no me has dicho nada.
quiero desde antes de conocerte. Niña. Tu velo. Gracias, librada. Rosario, te estoy esperando. Aquí voy, mamá. Mucho gusto, Jovita. Ojalá las virtudes y cualidades de Jovita Reyes del Castillo sirvieran de provechoso ejemplo a todas ustedes. Jovita ha visitado 78 enfermos pobres y ha asistido a 27 funerales. Jovita, por tu meritoria labor, por tu envidiable desprendimiento para con tus semejantes, te has hecho acreedora a esta medalla. Yo humildemente te impongo. Ya están todos, señora doña Perfecta. La están esperando. Ahora mismo vamos. Y con el permiso de ustedes me retiro unos instantes. Pero antes quisiera saber quiénes fueron las que dieron las clases de catecismo el mes pasado. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Veo que estamos todos. Tratemos de sacar el mejor provecho a esta reunión. Señora. Gracias. El espíritu que anima a todos, señora, es... ¿Qué pasa? ¿Vacilan en darme alguna mala noticia? ¿Ponen en duda mi interés? No, señora. Es que don Anselmo ha tenido noticias de que van a enviar un regimiento a Santa Fe. ¿Soldados? ¿Soldados en Santa Fe? ¿Y qué persigue esa gente? Para mí es la mejor demostración de que el gobierno se tambalea. Los mandan para vigilar las elecciones y cuidar que resulten electas las gentes que les sean leales. ¿Y qué, don Anselmo, cree correr algún peligro? No es por mí por quien temo, señora doña Perfecta. Después de todo, tenemos que morir algún día. ¿Entonces? Ya usted sabe, yo tengo esposa, hijos, el dinero que he logrado juntar... ¿Se parece olvidar, señor don Anselmo, que yo también tengo una hija? Y que también estoy arriesgando lo poco que he podido juntarle para cuando yo muera. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos, viendo cómo despojan a la iglesia de sus bienes para luego seguir con los nuestros. Claro. En fin, no soy yo quien va a juzgar de sus convicciones, don Anselmo. Pero si teme usted las consecuencias de la labor que venimos preparando, está usted en libertad de abandonarnos ahora mismo. Perdone, señora. No es que don Anselmo quiera precisamente abandonarnos. Es solo cuestión de encontrar la labor adecuada para don Anselmo. Usted me comprende, ¿verdad, doña Perfecta? Gracias, don Inocencio. Gracias por contener estos impulsos míos. Ojalá y un día no me pierda. Nada de eso. Es natural en un corazón henchido de una fe amenazada. Señores, las noticias que nos trae don Anselmo exigen un cambio radical de nuestros planes. Son una valiosísima muestra de lealtad para nosotros. Muchas gracias. Ya veremos qué comisión le confiamos que no ponga en peligro sus intereses. Gracias, señora. Muy agradecido a nombre de mis hijos. De nada. Ramos me dice que ha metido usted más ganado en mis potreros. ¿No es así? Sí, señora. Pero yo creo que esto... Si no es necesario que lo retire, me dio mucho gusto saber que en algo le era yo útil. ¿Por qué dice eso, señora? Usted sabe que yo pondré todo lo que esté de mi parte. Gracias.
gracias a nombre de nuestra causa. Y al señor jefe político, que tan benevolente se muestra con aquellos que luchan con nosotros. Es mi deber de cristiano y hombre de bien. Entonces no me resta más que decirles, confiemos en que Dios nos guíe y nos dé fuerzas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Jacinto, acompáñalo, señor. Sí, tío. Sería conveniente, señora, que pidiera usted un avalúo del predio que tenía en las Ursulinas. Lo puede conseguir a buen precio antes de que lo requise el gobierno. ¿Y ese ruido? Son esas muchachas locas. Dios tenga piedad de ellas. En otra de sus francachelas. Además, creo que ahí está Ramos. ¿Ramos? Sí, es Ramos. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Tengo entendido que anda enamorando a una de las Troyas, a la Juana. ¿Cómo? A esa perdida. Mañana mismo lo despido. Calma, señora. Debemos ser benevolentes. Después de todo, Ramos es hombre y no educado en las severas disciplinas que nos alejan del pecado. Y si en estas circunstancias, en cambio, su valor y su decisión pueden sernos útiles... Tiene usted razón, don Inocencio. Qué arrebatada soy. Y me voy, que este espectáculo no es nada edificante. Bueno, vamos a tomar un poco de café. Ahí le dejamos a Juana para que no se quede solo. Con el permiso, don Cristóbal. Se le cayó cuando bailaba. ¿Puedo guardarlo? ¿Cuántos tienen en la quemada? En la quemada hay 29, señora. ¿Y los 29 son amigos tuyos? No, señora. 14 son buenos amigos míos. Son de mi mismo pensar. ¿Y la ranchería esa que colinda con la joya hay mucha gente? Hombres hay 39. Con los que he tenido tratos nada más de 28. Nada más que don Germán se ha hecho de mucha autoridad y se opone a que me den oídos. ¿A qué don Germán? Se conoce que no te he entendido. Pregúntale cuándo puede desocuparme a Troje. Vaya a ser que se me ofrezca. ¡Ay! ¿Le pasa algo, señora? Nada, librada. Confiada que soy. Esos muchachos de la ranchería necesitan barbechar sus tierras. ¿Quién podrían usar las yuntas que le presté a don Germán, no crees? Usted dirá, señora. Entonces son 19, ¿no? 62 de la Estanzuela, 14, ¿qué dices? Tienes en Santa Lucía, 4 y 4 son 8, 6 y 6, 12, total 95. Mira, librada, hay que trasplantar estos margaritones. Ya tienen mucha cochinilla. Lo feas que son. 95, ¿no, Ramos? Sí, señor, exactamente. Creo que son muy afectos a cazar. Me dicen que todos tienen armas. Así es, cada uno tiene su arma. Sería bueno que les aconsejaras que cuanto antes se vinieran a Santa Fe y se trajeran sus armas. Pues parece que van a mandar tropa. No vaya a ser que se las recojan. Aquí las pueden guardar en las casas donde los vayamos hospedando, ¿no crees? Sí, señora, sería lo más conveniente. Muy buenos días, tía. ¿Qué tal, Pepe? ¿Te aburres mucho? Tú me comprendes, ¿no, Ramos? Perfectamente, señora. Me traje a Pepe porque el pobre andaba desesperado. Por Dios, librada. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no dejes mucho follaje en el tronco? Puedes retirarte, Ramos. Gracias, señora, con el permiso. ¿Qué pasa, Pepe? Te noto violento. Que no me explico qué es lo que se propone la gente de Santa Fe en contra mía. Hay carta para ti de México. Cayetano, ¿quieres ir por ella? Está sobre el piano. Yo creo que es de tu papá. Ojalá te quite esa cara de enfadado que traes. Mira qué bien va este aretillo. Es que, tía, yo no me explico. Hoy hubo otra audiencia en el juzgado y me salieron con un nuevo cuento. Francamente no entiendo. Todo, absolutamente todo, se vuelve contra mí sin razón aparente.
Este pleito, por ejemplo. ¡Jesús! Tanto come cuidado esta betunia. ¿Qué pasa, señora? Las catarinas le están comiendo las hojas. Mira cómo está. Tráete el polvo de crisantema. Ahora mismo acabamos con este bicho. Sí, señora. Aquí está. Si no es para mí, Cayetano. Es para Pepe. Toma. Anda, ábrela. Así me cuentas lo que dice tu papá. Mira, en cambio, estos cempasúchiles. Qué sufridos son. ¿Qué es eso? ¿Qué cara? ¿Está malo tu papá? No es carta de mi padre. Es una orden del ministerio por la cual se me destituye de mi cargo sin más explicaciones. ¿Cómo? No es posible. Es extraño. Primera vez en mi vida que recibo un desaire semejante. Este gobierno que no sabe apreciar a sus servidores. Esto no es obra del gobierno, tía. Es el resultado de un plan en contra mía. Esa enemistad que tantas molestias me ha provocado está aquí, en Santa Fe. No lo dude, tía. Pepe, si tienes algún enemigo, estará en México. Debe ser algún envidioso de tus méritos. ¿Por qué no vas a averiguar personalmente? Si es por nosotros, no dejes de hacerlo. ¿Usted cree que debo ir? Yo no digo que te vayas. Dios me libre. Pero si quieres ir, no dejes de hacerlo. No, señora. No pienso ir. Mejor. Esa es también mi opinión. Ahí viene don Inocencio. Yo me retiro con permiso. Señor don Inocencio, nos encuentra usted desolado. Pepe acaba de recibir su destitución sin más explicaciones. Y figúrese usted, rehúsa ir a México a averiguar la causa de la infamia que se comete con él. Regrese usted a México, señor ingeniero. De mil amores le ayudaremos. Gracias, señor don Inocencio. Pero por ahora no pienso salir de Santa Fe. Con permiso. ¿Ya ve usted, señora? Mis amigos de México todavía tienen influencia en el gobierno. Han cumplido con su parte, pero parece que su sobrino está decidido a quedarse. Los polvos de crisantema, señora. ¡Librada! ¡Qué oportuna! Mire, señor don Inocencio, los polvos de crisantema para matar los bichos de la betunia. Para cada bicho hay un veneno. Ya me enteré de la que le han jugado en México. Son cochinadas, destituirlo así como así. No es cosa de México, don Juan. Esto partió de aquí. Así me lo imaginaba yo también. Pero ¿quién podría tener interés? Estos empleos de provincia no son muy codiciados allá. Claro. Aquí parece que han organizado una conjuración en contra mía. Sí, mi querido ingeniero. Es que este lugar no es para usted. ¿Quiere que le dé un buen consejo? A ver. Yo de su lugar me iba. Antes de que le hagan la vida más amarga. Ahora menos que nunca, don Juan. Ahora me quedo. Sé que lucho contra armas que no sé manejar. Pero no me iré si no es acompañado de Rosario. Tía, muy buenos días. Buenos días, don Cayetano. Buenos días. Buenos días, Pepe. Perdona que no te haya esperado para desayunar. Pero como nada más tomo un té. No hay cuidado, tía. ¿Y Rosarito? Pues sabes, no ha querido bajar. Está empeñada en no salir de su cuarto. Se siente mal. ¿Puedo subir a saludarla? Cuando a Rosario le dan estos accesos de melancolía, no quiere ver a nadie. Tía, ya no es secreto para usted que Rosario y yo nos queremos. Tampoco es un secreto que yo vine a casar. ¡Claro! Y Rosario se casará contigo. Desde luego que queriéndolo yo. Pero nadie se casa con la precipitación que tú deseas. Solo que como tú no piensas más que en máquinas, todo lo quieres hacer al vapor. Es que esta situación no puede prolongarse más. Jesús, pero qué impaciencia. Lo mismo era tu padre. No creí que una provincianita te fuera a despertar una pasión tan volcánica. En fin, te dejo. Tengo que llevarle esto a mi hija. Con tu permiso. Pero tía, creo que este asunto... Si
Siéntate, hijo, siéntate a desayunar. Pero que es tiempo para hablar sobre esto, tenemos de sobra. Ah, ¿y de tu asunto del ministerio? ¿Qué has decidido? Me quedaré, tía, hasta no... Qué bueno. Estamos encantadas. Con tu permiso. ¡Qué gente! Estos no son cristianos ni conocen la bondad. ¿Creen acaso que con sus golpes de pecho y el estar usando del nombre de Dios lo van a hacer cómplice de sus hipocresías? Rosario no está enferma. Es que no quieren que baje. Buenos días, don Cayetano. Bueno nos tenga usted, doña Remedios. Señora doña Perfecta, ya me enteré cómo amaneció la enferma. Remedios, qué angustia. Así me lo imaginé, por eso quise venir a verla de inmediato. Jacintito estaba preocupadísimo. Qué amable. Me permití traer estas florecitas para Rosario. No sé si su estado le permita tener flores en su cuarto. Mira qué lindas están. Yo se las entregaré ahora mismo. Remedios, ven conmigo. Con todo gusto, doña Perfecta. Cayetano, me haces el favor de atender a Jacinto. Jacintito, yo le daré tus saludos a Rosarito. Muchas gracias, señora. Pero, Rosario, ¿te has levantado? Pero si yo me siento perfectamente. ¿Eso crees tú? Y es que eres muy joven, pero no hay que abusar de la naturaleza. ¿Verdad que se ve muy pálida? Francamente, sí. Y yo haría caso a tu mamá metiéndome en la cama. Más vale prevenir que lamentar. Gracias por su consejo, doña Remedios. Y perdone, madre, pero en verdad, créame, no siento la menor molestia. Hija mía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tú no tienes buena cara. Vas a meterte en cama y mañana veremos. Además, no vas a estar sola. Remedios ha venido a verte. Y Jacintito te trajo estas flores. ¿Verdad que están muy lindas? Yo que vivo en esta casa, no sabía que Rosarito estaba enferma. Y todavía no dan las 10 y el señor licenciado se aparece con un ramo de flores en la mano. Ah, mi señor ingeniero. Ahora lo comprendo. Pero es que usted parece insistir en olvidar que todos en Santa Fe vivimos en casa de cristal. Somos como de una misma familia. El amor al prójimo nos hace ver los asuntos ajenos como propios. Por ello es que estamos siempre pendientes de los demás para ayudarnos los unos a los otros. Esto explica lo que para usted parece ser un misterio. Con el permiso me retiro, que tengo que atender de mis asuntos. Buenos días. No quieras agravar las cosas. Vamos a dar una vueltecita por la plaza. Yo sé lo que te digo. Te voy a dejar esta rendija para que tengas un poco de luz. Tú no habrás de separarte de mi hija. Cualquier cosa que se le ofrezca me llama. Sí, señora. Bueno, hijita, te dejo. Cuídate mucho. Ya verás cómo mañana estarás bien. Yo le diré a Jacintito que te gustaron sus flores. Pobrecito, andaba tan preocupado. Remedios, vamos a dejar descansar a esta niña, ¿m? Sí, sí, cómo no. Hasta luego, preciosa. Ya vengo a estarme contigo, hijita. Gracias, mamá. Hace usted muy bien, doña Perfecta, y la admiro por sus recursos. Esta es una forma encantadora y discreta de evitar que Rosarito escuche esas conversaciones del ingeniero. Remedios, la pureza de alma de mi hija está muy por encima de cualquier artimaña. Conviene a su salud reposar unos días. Ah, mi buen ingeniero. Lo siento, pero aquí murieron tres. Ahora le va a usted.
¿Qué le pasa, ingeniero? A usted le toca. ¿Qué, no jugué bien o qué? Vamos, ingeniero, no se desanime. Rosarito todavía es muy joven y su enfermedad no ha de ser nada grave. Lo que usted necesita es divertirse. Voy a cerrar aquí y lo voy a llevar a casa de las Trollitas. Gracias, don Juan, pero ahorita no estoy para eso. No, ingeniero. Esta chica no son lo que se dice, ¿sabe? Esta gente no las quiere porque son pobres y tienen que trabajar. Y claro, como se valen por sí mismas, les importa poco lo que se diga de ellas. Ya va usted a ver. Son muy buenas y muy amables. Ahora mismo nos vamos. Sobre esto no hay duda. Ya varios generales se han unido al pronunciamiento de Oaxaca. Adelante. ¿Qué aquí trajeron esto, señora? Gracias, Librada. Por favor, don Inocencio. Nosotros, por nuestra parte, ya hemos tomado muy buenas providencias. Ramos. Diga usted, señora. Informa aquí a los señores. Actualmente contamos con 314 hombres todos armados, quienes se han concentrado en Santa Fe, dispuestos a dar su vida y su sangre en el momento en que se nos dé la orden. Recibiremos a estos soldados que nos mande el gobierno. Y una vez dentro, Ramos y sus muchachos les darán su merecido. ¿Pasa algo, don Inocencio? El señor juez y el jefe político, que se disculpan de no poder asistir, pero expresan su lealtad, haciendo saber que conviene no comprometerlos, y así nos serán más útiles en sus puestos. ¡Cobardes! Pero confiemos en que pronto el enemigo al que hoy adulan los arrastre mañana por las calles. ¿Se da usted cuenta dónde se ha metido, señor ingeniero? Ay, pero no se lo digas, porque se puede asustar y entonces se va. De ninguna manera, señoritas. He tenido mucho placer en conocerles. Usted sabe a lo que se expone, pero siéntese. ¿Pero qué cosas tienes, Ernestina? Lo que habías de hacer es ir por la guitarra, mientras nosotros escombramos esto. Voy por ella. ¿Qué va usted a decir, verdad, señor ingeniero? ¿Cómo está esta casa? Pero, ¿sabe? Mientras no caiga un partido, pues hay que ganarse la vida. Ve a abrir, Juanita. Menos mal que fuimos tres. Así mientras una corta, la otra cose, la otra plancha. ¡Amparo! Aquí está Inesita, que viene por su falda. No, no. Mejor vengo mañana. Ustedes tienen visita. Ah, si estorbo, puedo salir unos instantes. Oh, nada de eso. Mejor vengo otro día. Adiós. Santa Virgen de las Vírgenes, en este momento ya todo Santa Fe sabe que lo tenemos secuestrado. Pero vamos a quitar la mesa. Claro que se vea que hay alegría. ¿Qué no sabía usted que don Juan sabe tocar la guitarra? Y que bailo, que es lo que a mí más me gusta. Pues toca tú, Juanita, para que baile don Juan. Ahí lo tiene, doña Perfecta. Pero abre, mamá, abre. Y desde la tarde empezaron. ¿Eh? Y van a cerrar. Ah, qué muchacho. Tendré que recordarle que no está en México. Estas travesuras no tienen importancia en la capital, pero aquí... En fin, me voy. Hasta mañana, don Inocencio. Remedios. Señora, ya me contarás a qué hora termina la fiestecita. Sí, señora. Jacinto, acompaña a la señora a su casa. Con todo gusto. Por Dios, Remedios, quítate ya de ahí. Supongo que no vas a montar guardia toda la noche. Déjame solo que tengo mucho que escribir. Va, como si estuviéramos para pensar en escribir. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué diera yo porque estuviera en mis manos llevar allá abajo a doña Perfecta
para que con sus propios ojos viera a su sobrino revolcarse en el cieno con esas perdidas. ¿Y qué ganarías con eso? Ya nada podemos hacer. Si Rosario no quisiera a ese ateo, todo podría arreglarse. Pero desgraciadamente lo ama como el pecador al demonio. Va, es solo un capricho que se le quita con un buen jalón de orejas. Convéncete, no seas terca. Rosario no será nunca la mujer de Jacinto. ¿Qué has dicho? Lo dices con esa tranquilidad. ¿Qué no te das cuenta? Tenemos que luchar. ¿Qué va a ser de ti, de nosotros? Si el día de mañana puede venir el yerno de Doña Perfecta, echarnos de esta casa. ¿Qué no se te ha ocurrido pensar también en eso? Una y mil veces no, mujer. No es por ese camino. La niña se ha fijado en ese hombre. ¿Te olvidas de que soy madre? Y puesto que nadie mira por mi hijo, miraré yo misma. Estoy dispuesta a barrer las calles, a pedir limosna para que mi hijo suba y sea rico. Por la Virgen Santísima, Remedios, estás pecando. Externar esas ambiciones, ¿dónde está esa humildad? Sosiégate. Estoy resuelta. Yo me voy con mi hijo. Nos iremos a México. No quiero que el pobre se pudre en este miserable pueblo. ¿Acaso mando yo sobre la voluntad de la niña? He hecho lo que he podido. ¿Quién dice la señora que tienes entendimiento de ladrillo? ¡Tonto! A grandes males, grandes remedios. Este iscariote es del gobierno. Es nuestro enemigo. Tú puedes hablarle a Ramos. Él podría darle un susto. ¿Un susto? No, no. Yo no puedo aconsejar semejante atrocidad. Antes que nada está mi conciencia. ¿Crees que entre Ramos y yo vamos a degollar mucha gente? Remedios, no es momento de bromas. Eso mismo digo yo. ¿De qué le vale a mi Jacinto ser tan buen cristiano y saber todo lo que sabe como un serafín de Dios? Dime, ¿de qué le sirve todo eso? Bueno, Remedios, ¿qué quieres que yo haga? Tú sabes que yo no tengo ninguna autoridad sobre Ramos. ¿Quieres decir que si yo logro la autorización de quien la tiene, tú no me vas a condenar? Remedios, yo me lavo las manos. Creo que no debes preocuparte por ahora de la trasquila, Ramos. Tenemos otras cosas más importantes en que pensar. Bien, señora, como usted ordene. Pero es que como el señor sobrino de usted el otro día estaba diciendo que aquí no sabemos cómo hacer la trasquila, pues... yo no quise decirle nada, pero le confieso que sí me amuiné. Porque uno, pues... Ramos, tengo que repetirte que no hay que preocuparse por ahora de la trasquila. Muy bien, señora, como usted ordene. Muy buenas noches, tía. ¿Qué tal, don Cayetano? ¿Qué tal, Ramos? Buenas noches, Pepe. Puedes retirarte, Ramos, y ya te veré mañana. Gracias, señora. Que pase buena noche. Igualmente. Buenas noches, señor ingeniero. Buenas, Ramos. ¿Y Rosarito cómo sigue? Todavía mal, hijo. Todavía mal. ¿Podría subir a saludarla? Temo que ya sea muy tarde, ha de estar durmiendo. ¿Y mañana podría subir a verla? Tal vez, hijo. Depende de cómo siga. ¿Y qué milagro que está usted haciendo sus cuentas aquí abajo, tía? Es que todo anda de cabeza en esta casa, hijo. Todo, todo. Mi sala convertida en un corredor. Mis flores abandonadas. En fin, que no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces yo me voy a acostar. Con su permiso, tía. Buenas noches, don Cayeta. Buenas noches, Pepe. ¿Y tú qué? ¿Te divertiste mucho? Pues para decir verdad, tía, no. Aunque don Juan, el de la botica, hizo todo lo posible por distraerme. Ya estoy enterada y te disculpo. Es natural, eres joven. Te tomarías algunas copas en el casino y, claro, fueron a recalar con las troyas. Me guardaré muy bien de escribirle a tu padre lo que has hecho. Oiga, tía, puede usted escribirle lo que guste. Supongo que no vas a negarlo. ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo. Pobres muchachas. Trabajan para mal comer y todavía las acusan de ser ligeras y coquetas. Mira, Pepe. Con permiso, Perfecta. Yo ya me voy a acostar. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, don Cayetano. No, tía. Si fueran tan malas como dicen, no llevarían con tanta alegría su miseria. Pero yo no sé.
Esta gente de aquí que vive en este tenebroso atraso no produce más que la envidia, la intriga, la miseria. Hombre, por Dios, no nos pulverices. Ten piedad de nosotros. Déjanos vivir. No nos concedes más que eso. Pero algo más debe haber que tú no tienes y que has venido a buscar aquí. Cierto, señora. Yo vine para conocer a Rosario porque usted me mandó llamar. Perdónela, señora. ¿Que ya puedo recoger la mesa? Sí, librada. También puedes recoger mis libros. Súbelos a la asistencia. Niego que te mandé llamar. Y debo sentirme culpable de este aborrecimiento que tan pronto le tomaste a Santa Fe. Tal vez tengas razón en salir a matar tu fastidio. Ya te decía yo que para vivir aquí se necesita ser casi un santo. Ahora que si tú crees que lo eres, me arrodillaré a pedirte perdón. Tía, no se burle. Yo no puedo ponerme en ese terreno con usted. Ah, Pepe, hijo mío. El odio pesa mucho. Es una carga insoportable para quien acostumbra andar ligero por el camino de la vida. No niegues que nos aborreces. Escríbele a tu papá. Tal vez te mande llamar. Señora, parece que usted... Las ánimas. Que las ilumine la eterna luz del poder del infierno, Señor, por su salido el cobre de Dios, hermanos, para su mirada, amén, Jesús. Mira, Pepe, te has puesto muy nervioso. Voy a darte una copita de coñac. Te hará bien. Y te dejo, voy a ver a Rosario. Desde esta tarde se ha empezado a sentir peor. Ay, hija, he pasado un rato que creo ha sido el más amargo de mi vida. No sé en qué mal momento se me ocurrió ir a casa de Remedios. Pero tenía que tratar algo con don Inocencio. Cuando estábamos ahí, ¿qué empezamos a oír? Malas palabras, gritos, en fin, borrachera. En casa de esas niñas Troya, que Dios tenga piedad de ellas. Permítame, señora. Y claro, ¿quién había de acompañarlas? El cuerguiste ese del tafetán. Y ay, Rosario. Con él, ¿quién había de ser? Pepe. Dando muestra de libertinaje en que ha de vivir en la capital. En fin, que Dios lo perdone. Mañana no te levantas ni sales de tu cuarto sin mi consentimiento. Librada. ¿Sí? Quiero que no dejes sola a mi hija ni un instante. No sea que se le ofrezca algo. Buenas noches, hijita. Que Dios te bendiga. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Que ya no quiere a Pepe? Hijita, ¿cómo no he de quererlo si es mi sobrino? Pero Pepe es otra cosa muy diferente de lo que habíamos pensado. Es ateo y enemigo de Dios. Pide por él. Y anda, duérmete. Olvida la mala impresión que nos ha dejado. Thank you.
Ven. Ante los pies del divino Jesús, de la imagen de Cristo crucificado, dime, Pepe, ¿tú crees en Dios? Rosario, ¿pero qué cosas dices? ¿Qué locuras piensas? Contéstame. ¿Por qué lloras? Tus dudas son absurdas. ¿Qué si creo en Dios? ¿Lo dudas tú? Yo no, pero todos dicen que eres ateo. No debes creer tal necedad. Oyéndote calificar de ateo y sin poder convencerlos de lo contrario, he protestado desde el fondo de mi alma contra esa calumnia. Entonces, ¿por qué me preguntas si creo en Dios? Porque quería escucharlo de tus propios labios y recrearme oyéndotelo decir. Hace tanto tiempo que no oigo tu voz. Hasta los malvados creen en él. Me importan poco las intrigas, y si tú te sobrepones a ellas, nada se opondrá a nuestra felicidad. Ten fe. Cree en mí como crees en Dios, porque yo creo en él. Ay, Pepe, ¿qué es lo que nos pasa? Mamá me prohíbe verte. No habla mal de ti, pero me dice que espere, que tú decidirás, que te vas, que vuelves. Háblame con franqueza, Pepe. ¿No quieres a mi madre? Lo único que tengo que reprocharle es que lucha por separarnos. No, no. No me lo recuerdes, que me estoy volviendo loca. Diga lo que tienes. Estás asustada, aterrada. Pepe, dime que ya no estoy enferma y no estaré. Rosario, quiero que seas mi esposa. Señor que adoro, Señor Dios del mundo, Santo Cristo bendito que moriste en la cruz por nuestros pecados. Ante ti, ante tu cuerpo herido, ante tu frente coronada de espinas, digo que este hombre es mi esposo y que después de ti es el que más ama mi corazón. Mañana hablaré con ella. Pasa, Rosario. ¿Te sientes mal? No, no es nada.
Tengo que irme, Pepe. Te veré mañana. Sí, Rosario. Mañana. Dios mío, ¿qué significa? ¿Es posible que yo merezca esta atrocidad? ¿Qué has hecho con Rosario? ¿Tú crees que te puede atropellar un hogar, una familia? Dime, contesta, ¿qué has hecho con Rosario? Tía, por favor, escúcheme usted. Y decías que amabas a mi hija. Mañana que se serene usted hablaremos. Buenas noches. Dímelo, dímelo, dímelo ahora mismo. Habla, ¿qué has hecho con Rosario? Bajó a hablar conmigo. Mientes. Rosario no se hubiera atrevido a bajar sin mi consentimiento. ¡Eres un cínico! ¡Nada respetas! Para ti no hay nada digno de respeto. Señora, sepa usted que Rosario bajó a jurarme ante el Cristo que será mi esposa. No. No. Eso no es verdad. No puede ser. Lo es, señora. Y la ley está de mi parte. Mañana vendré por Rosario. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Sal de esta casa y no vuelvas más! ¿Me oyes? ¡No vuelvas más! Primero muerta que tuya. ¿Quién? Soy yo, Margarita. Ábreme, por favor. Señora Doña Remedios, ¿la señora dio orden de no abrir a nadie sin antes no decirle quién es? Pero Rosario, hija mía, si no has tocado tu desayuno. Adelante. Señora, que la señora Doña Remedios le quiere hablar. Ahora mismo bajo. Está bien, señora. Voy a ordenar que se lleven esto de aquí. Tú no te muevas. No quiero que mi hija se quede sola un instante. Lo que usted ordene, señora. Buenos días, señora. Ya me enteré. ¿Quién lo iba a creer, verdad? ¿Y sabe usted a dónde se ha ido a refugiar su sobrino? Pues a casa de ese cuerguista del cual hace tanto. Sí, sí, ya había tenido noticias. Pero lo que si usted no sabe, doña Perfecta, es que estuvieron toda la noche despachando botella tras botella. Estoy viendo que a lo mejor esos sinvergüenzas asaltan un día la casa y nos llevan a Rosarito. María Remedios, no digas desatinos. Desatinos. Usted con sus sabidurías no podrá ponerle las peras a cuarto a su sobrino. No hay en casa de usted hombres que sirvan para cualquier cosa. Pues llamarles y decirles, mira, Ramos, esta misma noche te pones en una esquina y cuando pase don José Rey le das un buen susto. Remedios, eres incapaz de una idea elevada. Tienes entendimiento de ladrillo. Ya lo dije, me callo, pero me guardaré mis tonterías para consolarla a usted cuando haya perdido a su hija. Quitarme a mi hija es mi encanto y mi alegría, todo lo que tengo en la vida. No quiero ni siquiera que sus ideas difieran de las mías, porque entonces me parece que no es mía, que me han robado el alma. Si no me amara,
Ni mi vida ni la suya quiero. Y si no aborrece ese perdido, pero yo haré que le aborrezca. De algo sirve la autoridad de una madre. Ay, lo dicho. El causante de todos los males es el dichoso matemático. Si no, me engañó el corazón cuando le di por primera vez. Pues, mi señora, resígnese usted a presenciar algo más terrible todavía si no se decide a llamar a Ramos y decirle: Ramos, espero que esta misma noche... ¡Vuelta lo mismo! ¡Antonio! Pero mira que eres simple. Esa vulgaridad tonta de la paliza y el susto se le ocurre solo a una cualquiera. Es preciso ir al fondo de las cosas, Remedios. Al fondo. Hija mía, pronto estarán aquí los soldados del gobierno. De ese gobierno que ayuda y solapa a mi sobrino con sus leyes. Pues bien, la noche que lleguen los soldados, se levantará el pueblo para acabar con todos ellos. ¿Entiendes ahora? Dios les envía su castigo por esos admirables caminos que solo él sabe elegir. ¿Me llamaba la señora? Sí, Antonio. Mira, llévate esto de aquí. Sí, señora. Señora, yo que usted no me fiaría. No sabemos cuántos vayan a ser los soldados que nos manden. Si lo que temes es que sean muchos, pues entonces ya veré yo lo que haya que hacer. Pues menos mal que usted siempre sabe lo que hace. Siendo así, me voy tranquila. Por lo menos yo ya cumplí con advertir. Desde luego, Remedios. Muchas gracias. De nada, señora. Y me voy porque todavía tengo que pasar por el mercado. Adiós. Adiós, Remedios. Allí llevan a don Anselmo, al señor Licurgo, a Isidro, a Ramiro. Y no veo a Ramos. Nuestros mejores hombres. Estamos perdidos, Remedios. Hay que ir al molino a avisar a Ramos, que se oculte, que no haga nada. Dígame, don Inocencio, ¿qué es lo que podemos hacer? Estar aprendiendo gente. Ya han ido de casa en casa echando mano de los que tienen fama de valientes. Muchos de ellos han tenido tiempo de huir y se han ido con armas y caballos a San Isidro. ¿Y Ramos? Está en el molino y me han dicho que es al que buscan con más empeño. Oh, Dios mío, aprehender a unos infelices que nada han hecho todavía. Señora, señora. ¿Qué pasa, librada? ¿Por qué has dejado sola a mi hija? Perdónela, señora. Es que Antonio dice que ahí están unos soldados y que el jefe de ellos quiere hablar con usted. ¿Se atreverán a registrar mi casa esos bandidos? Quizás, señora. Estamos en un día nefasto. Dios tenga piedad de nosotros. Entonces será mejor que no los encuentren aquí. Antonio, acompaña a los señores. Podrán salir por la puerta de atrás. Que la gente espere aquí. Muy bien, mi capitán. ¡Pelotón, a discreción! ¡Descanso! Muy buenos días. ¿El jefe de la casa? Soy yo. ¿Qué se le ofrece? Gracias. Siento importunar a la señora, pero los vecinos deben dar alojamiento a la oficialidad. Dios mío. ¿A toda esa gente? No, no, señora. Nada más a mí. El resto se irá acomodando en las otras casas. Pero esto es una invasión. Convertir mi casa en cuartel. Tendré que quejarme con el señor juez. Hace una hora fueron destituidos por orden mía el alcalde y el juez de Santa Fe. Don Pedro. ¿Don Pedro ya no es juez? No, señora. Mañana vendrá uno nuevo. Así es que estamos a merced de la tropa. Por algunos días, sí, señora. Y perdone, usted tiene a su servicio a un tal Cristóbal Ramos. Estaba a mi servicio.
Hace unos días abandonó su trabajo. ¿Y no sabe usted si dejó el pueblo? No tengo la menor idea. Ya le dije a usted que hace unos días abandonó su trabajo. Mi teniente, ordene mi capitán. Déjeme 6 hombres para que monten guardia allá afuera y vea de instalar el resto de la gente. Muy bien, mi capitán. ¿Quisiera usted ser tan amable, señora, de indicarme dónde está mi habitación? Las llaves. Antonio. Mande usted. Lleva al señor oficial a la recámara que ocupaba el señor rey. Muy bien, señora. Le daré una de las llaves de la huerta. Es aquella. Gracias, señor. Por aquí, señor capitán. Si me hace el favor, que bajen mi equipaje y que me lo traigan. Sí, mi capitán. No me explico cómo no se levantan hasta las piedras. Caramba, ingeniero, todo me hubiera podido imaginar, menos que hubiera usted llegado a Santa Fe a robarse una muchacha. Ya le expliqué las circunstancias que me obligan, capitán. Ahora, lo que yo quiero saber es si usted está dispuesto a ayudarme. Aquí tiene. Muchas gracias, profesor. Tranquilícese, ingeniero, tranquilícese. Usted me ayudó a salir de un apuro, yo le ayudaré a salir del suyo. Vamos, ingeniero, tómese su café. Y no se apure, amigo rey. Aquí tiene usted la llave de la huerta. No es muy airoso mi papel, pero yo le haré llegar a la señorita su nota. Gracias, capitán. Ya sabía yo que no me iba a dejar en la estacada. Estimé que era mi deber decírselo. Después de todo, las niñas troyas son unas muchachas honradas que viven de su trabajo. Y no es justo que ese Iscariote, que ya bastante mal nos ha traído a todos, esté dando que hablar de ellas, sobre todo de Juanita. ¡Eso es mentira! ¡Ellas son buenas muchachas! ¡Ay! Por Dios, don Cristóbal, que me hace usted daño. Yo ya soy una mujer de edad. Qué cándidos son los hombres, en verdad. Se matan en una pelea de gallos y no son capaces de dar su merecido a un hombre que ha venido a hacer burla de las muchachas de Santa Fe. Va a casa de Juanita. Eso es lo que quiero ver. Y entonces le rompo el alma. Poderoso. Parece que va a casa de Doña Perfecta.
¿A dónde vas? ¡Qué locura es esta! Me voy con él. Respeta nada. Vamos por el portón. Usted, que es mi madre, debería perdonarme y consentir en mi matrimonio. Estoy dispuesta a perdonarte si te arrepientes ahora mismo. Madre mía, se lo suplico. No quiero irme sin su perdón. ¡Es él! ¡Rosario! ¡Rosario! Tú espera aquí. Señora, señora. Él, en el jardín, viene por ella. ¿Aquí? ¿Dentro de mi casa? ¡Pepe! ¿Cómo te has atrevido a meterte a mi casa? No temas, señora. Ramos nos defiende. Vámonos, Rosario. ¡Va, Cristóbal! ¡Mátalo! Mía, ven, ven conmigo. ¡No me toque! Hija, yo no soy su hija. Una madre no podría hacer tanto mal. Me ha dado la muerte a mí también. Rosario, serénate. Dios que nos escucha sabe que solo buscaba tu bien. Miente, miente usted. Usted es toda mentira. Dios no puede inspirar tanto egoísmo, tanta maldad. ¿Qué es lo que dice? ¡Retírese de mí! ¡No se me acerquen! Que Dios me perdone, pero la aborrezco, señora. ¡La odio! Me voy. Me voy con mi esposo. Que Dios tenga piedad de usted, señora. ¡No te vayas! ¡Tú no puedes irte! Misericordia, Señor. Misericordia.